En conmemoración al 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, decretado por las Naciones Unidas, quieren una adolescente que participe en proyectos de plan internacional quienes trabajan en defensa y protección por la igualdad de derechos de las niñas desde 1994, asumió el cargo de forma simbólica como gerenta de comunicación corporativa de Claro Nicaragua. A través de esta actividad de participación virtual, Keren tomó la iniciativa de influir en otras niñas compartiendo sus sueños y proyectos de vida, a fin de empoderarlas e instarlas a la participación en toma de decisiones. Gracias por este símbolo de poder que me permite, en nombre de las niñas de Nicaragua, conectarnos mejor con Claro. Para liderar el cambio, las niñas requerimos contar con conocimientos necesarios para poder navegar en línea y utilizar el internet de manera segura. La educación digital es la clave para empoderar a las niñas de manera que podamos llegar a ser mujeres líderes y actoras del cambio. Todos los días, las niñas y las jóvenes recibimos en línea mensajes engañosos y con estereotipos sobre nuestros cuerpos, identidades y comportamientos, lo que afecta nuestra autoestima, nuestras emociones, y nos hace pensar que debemos ser de cierta forma para cumplir con esas expectativas. Muy, muy agradecida, pero también muy conmovida, muy emocionada por esta oportunidad que nos dan a Claro de ser parte de esta iniciativa que aplaudimos, pero sobre todo que celebramos con mucha emoción. Gracias, bienvenida Keren. Qué emoción saber que el empoderamiento femenino está más vigente que nunca, porque una mujer va a empoderar a otra mujer. Claro que sí, así tiene que ser, ¿verdad, Keren? Entonces, muchas gracias, Keren, por ser parte de esa transformación, no solo en el mundo como tal de género, sino también en una transformación del conocimiento de la importancia de la mujer en el mundo empresarial. A lo largo de los últimos 5 años, más de 4.000 niñas activistas compartieron puestos de líderes e influyentes en más de 75 países, desde revistas de reconocimiento internacional como Team Vogue, cargos en la ONU Mujeres, hasta empresas líderes en navegación como Facebook y YouTube, como muestra global de solidaridad con las niñas de todo el mundo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.